al show de Andrea, Andrea y los angelitos de Jesús. Estamos muy contentos de llegar a tu casa, a tu hogar. Gracias por recibirnos en cada casa que prende la televisión para ver esta bendecida estación o que también nos mira por la aplicación. Muchísimas gracias. Ya saben, si usted tiene un celular, un iPad o tal vez una laptop o computadora, usted también los puede ver por el internet. Así que nos pueden ver en muchas partes del mundo, niños. Qué bonito, ¿verdad? Pero en sí, no nos ven a nosotros. Nosotros queremos que ustedes vean a Jesús en nosotros y queremos que conozcan más de Jesús, porque Jesús tiene un amor muy grande para ti. Así que si hoy día te sientes solo, déjame decirte que no estás solo, porque Jesús camina contigo mañana, tarde y noche y hasta cuando duermes. ¿Sabían ustedes, niños, que Jesús cuida nuestros sueños? Bueno, amiguitos, hoy día tenemos un programa maravilloso porque vamos a aprender sobre un animalito de la creación de Dios. ¿Qué animalito nos vas a enseñar hoy día? Bueno, hoy día les voy a enseñar de un animalito muy grande y es la ballena. La ballena es grandísima. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto una ballena, pero yo una vez vi una ballena y me quedé impresionada de la creación de Dios, cómo Dios es tan artista y ha creado tantos animalitos diferentes en el mundo. Es una maravilla el mundo, es maravilloso. Yo invito a todos los niños a que vayan también al zoológico para que vean cómo Dios creó todos los animalitos. También hoy día tenemos un tema muy emocionante. ¿Qué nos vas a enseñar hoy día, Alejandra? El día de hoy les voy a enseñar la creación de la tierra. ¡Qué bonito! Vamos a aprender cómo Dios creó toda la tierra. ¡Qué maravilla! Y también tenemos el santo favorito. Y hoy día, ¿qué santo vamos a aprender? Hoy les voy a enseñar de Santa Francisca Javiera Cabrini. ¡Wow! Queremos aprender sobre Santa Francisca. Bueno, amiguitos, también la Madre Estela nos trae un tema muy importante sobre el Santo Rosario. Y, por supuesto, no puede faltar la traviesa de la Muchi Muchi. Ya saben, amiguitos, no cambie de canal porque traemos un show muy emocionante lleno de cosas del Niño Dios. Pero para empezar este programa, ya saben, tenemos que hacer siempre una oración. No podemos empezar nada en la vida si no hacemos una oración. Juntamos nuestras manos, cerramos nuestros ojitos. Si tienes amiguitos con quien juntar las manos, o tus hermanos, o mamá, o papá, algún familiar, o tal vez estás solito en casa, no le hace porque solito no estás. Estás con Jesús. Yo te invito a que juntes tus manitos y digas esta oración con nosotros que dice así. Niño Dios. Niño Dios. Ayúdame. Ayúdame. A escuchar tu voz. A escuchar tu voz. Cuando tengo que tomar. Cuando tengo que tomar. Decisiones. Decisiones. Difíciles. Difíciles. Yo sé. Yo sé que tú me acompañas. Que tú me acompañas. Mañana. Mañana. Tarde. Tarde. Y noche. Y noche. Y que cuidas. Y que cuidas. De mi sueño. De mi sueño. Amén, amén y amén. Y ahora que comience este lindo show. ¿Vamos, niños? ¡Sí, vamos! Jugar tenis, no, correr, no, no, natación. No. Eso lo podemos hacer en el ¿sabes recreo? Qué, Muchi Muchi, si no te portas bien, yo le voy a decir a la señora que está allá afuera que te quedas con ella un ratito. No, no, por favor, prometo portarme bien, ahora sí. ¿Segura? Sí, es que porque yo quería hacer una mira, payasada. Tenemos así, así, poquito, poquito tiempo. Entonces tenemos que estar muy atentos. Y después va a ser baile y jugar. Está y va bien. A ser nadar. Me estaba y todo haciendo lo que la quiera. Chistosa, perdón. ¿No más? No, voy a tratarlo. Bueno, muy bien. Así me gusta. Sí, que se porten bien. Voy a intentar. Y si Muchi Muchi lo puede bien, hacer, pues todos ustedes también lo pueden hacer. No puedo. Bueno, ¿se acuerdan que en el último programa les hablé de cómo es que venimos nosotros a rezar el Padre Nuestro? ¿Sí? ¿Quién fue el que nos enseñó el Padre Nuestro? Jesús. Jesús. Bravo, Muchi Muchi. Así me gusta. Sí, gracias. Muy atenta. Gracias. Eso me gusta. Uh-huh. Pues el día de hoy les voy a decir, cuando rezamos el rosario, hay una cuentita sola.
Y después de esa cuenta vienen, es el Padre Nuestro. Y luego vienen 10 Aves Marías. Y al final, siempre decimos, después de cada 10 Aves Marías, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues ahora les voy a decir de dónde viene esa devoción de decir gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Nosotros, los cristianos católicos, creemos que hay un solo Dios. Uño. Y en ese Dios hay tres personas. Uño, dos, tres. Uno se llama el Padre, otro se llama el Hijo, y el otro se llama el Espíritu Santo. Santo. Pero los tres juntos son un solo Dios. Uño, no son tres dioses. Entonces nosotros queremos darle gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y por eso decimos gloria, que quiere decir te alabo, te amo con todo mi corazón. Y te adoro. Y cuando decimos gloria al Padre y al Hijo, el Hijo es Jesús, que es la segunda persona de esas tres personas. Esas tres personas juntas le llamamos la Santísima Trinidad. O sea, es como tres en uno. Pero más o menos, así como cuando ves una bandera, tiene tres colores, el azul, pero el rojo, el blanco, el verde, el blanco, el rojo. Otros tienen amarillo, blanco, azul, tres colores, pero es una sola bandera. Entonces, así es Dios, un solo Dios, tres personas. Y entonces nosotros decimos, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Así es amén. Como rezamos el gloria. Le decimos así cortito, vamos a decir un gloria para darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Sí, yo ya me lo sé de memoria, he estado practicando. ¿Entonces? Pero me ayuda tantito porque a veces que me olvido en el camino. Amén. Juntos. Okay. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, amiguitos, esperamos que les haya gustado la explicación de Gloria y ahora que ya sabemos mucho más sobre todas estas cosas maravillosas que nos ha enseñado la Madre Estela, ¿qué les parece si vamos a nuestro próximo evento? ¡Vamos, niños! ¡Vamos! ¡Sí, vamos! Hola, amiguitos, soy Alejandra, su amiguita y hermanita en Cristo Jesús. Y el día de hoy les voy a hablar de la creación de la tierra. Bueno, amiguitos, sabemos de que antes Diosito de que creara todo, no había nada. Todo estaba oscuro. Pero después lo primero que él creó fue el cielo y la tierra. También creó el mar, amiguitos. Y cuando creó todo eso, él pensó que él tenía que llenar la tierra un poquito más. Entonces él hizo y creó a los animalitos, a los perritos, a los gatitos, creó a los pajaritos, creó a los pescaditos que están nadando en el mar y también creó a los insectos. Ya sé que a veces los insectos nos dan un poquito de miedo, pero él creó todo eso. También, amiguitos, él creó a las plantas, creó a los árboles que tienen fruta como naranjas o manzanas. También algo muy importante que Diosito creó fue el agua. El agua es muy importante, amiguitos, porque nuestro cuerpo necesita tomar agua todos los días. También, amiguitos, hay que cuidar mucho el planeta, porque el planeta y la tierra es un regalo de Dios. Así que cada vez cuando pasen por el mar, no vayan a tirar nada de basura, porque luego van a lastimar a los animalitos. Así que si tienen basura, espérense a que busquen una cajita de basura y ahí tírenlo. Bueno, amiguitos,
Espero que les haya gustado de lo que les hablé el día de hoy, que es la creación de la tierra. Y no se olviden, hay que cuidar y respetar la tierra. Bueno, amiguitas, ahora vamos con nuestro siguiente segmento. Bienvenidos a mi santo favorito, donde tú puedes llegar a ser como Jesús. Sí, tú puedes alcanzar la santidad. Alcanzar la santidad quiere decir que tú vas a ser santo, que tú vas a ser muy bueno porque vas a imitar a Jesús. Y siempre aprendemos sobre la vida de algún santo. Y hoy día mi amiguita Natalie les va a enseñar sobre un santo. Natalie, ¿qué santo nos vas a enseñar el día de hoy? Hoy les voy a enseñar de Santa Francisca Javiera Cabrini. ¿Y qué nos puedes decir sobre esta santa? Bueno, niños, Santa Francisca nació en Italia en el año 1850. Cuando ella tenía 18 años, ella tenía muy mala salud y por eso no pudo entrar en el convento. Cuando ella se recuperó, un sacerdote le pidió si podía enseñar en una escuela de niñas y allí permaneció por 6 años. Después, siguiendo la orden de un obispo, ella fundó una orden de misioneras para ayudar a los niños pobres. En el año 1889, ella vino a los Estados Unidos con 6 hermanas para fundar muchos hospitales, escuelas y orfanatorios para los niños pobres. ¡Qué bonito! ¿Todo eso hizo esa santa? Sí. Ya ven, niños, todos nosotros estamos llamados a hacer eso, a que fundemos hospitales, orfanatorios, lugares donde la gente pueda conocer de ese amor de Jesús a través de su palabra, pero también a través de las obras. ¿Qué más nos puedes decir sobre esta santa o qué consejo nos puedes dar? Bueno, niños, así como Santa Francisca, siempre tienen que hacer buenas obras para ayudar al que lo necesite. ¡Qué bueno! Ya saben, niños, sean siempre buenos como Jesús y que si lo son, vayan siempre haciendo el bien a donde vayan. Cada lugar que ustedes visiten, hagan el bien. Amén a todos. Bueno, amiguitos, ¿qué les parece si ahora vamos con los animalitos de la creación de Dios, con el Arca de Noé? Y para esto nuestra amiguita Marcela nos trae algo muy bonito que vamos a aprender sobre un animalito. ¡Vamos, niños! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hola, amiguitos! Bienvenidos al Arca de Noé. Yo soy Marcela y hoy día vamos a hablar de un animalito que es muy grande y es la ballena. Característica número 1. La ballena es el mamífero más grande del mundo, amiguitos, que también respira aire como nosotros. No respira agua, porque si respira agua, se puede ahogar. Característica número 2. La ballena tiene 2 orificios, amiguitos, y esos 2 orificios le sirve uno para sacar agua y el segundo le sirve para respirar aire. Característica número 3. Las ballenas pueden estar abajo del agua generalmente solo por 35 minutos. Pero hay algunas que pueden estar abajo del agua por 90 minutos. Pero esto no significa que todas. Característica número 4. La ballena no duerme, amiguitos. Bueno, pues es una broma. Solo que sí duerme, pero con la mitad de su cerebro. Porque si se duerme del todo, no se va a poder recordar que tiene que salir a respirar aire. Y si solo duerme con la mitad de su cerebro, entonces va a poder recordarse porque su cerebro le va a recordar. Bueno, espero que les haya gustado todas mis características y no se les olvide, tenemos que cuidar a nuestro planeta y también a nuestros animalitos de la creación de Dios. Ahora vamos con nuestro próximo segmento, que es la bebé y nos hace reír mucho y es Muchi Muchi. ¡Yay!
y porque hoy día vamos a aprender una historia muy bonita que se llama Pedro camina sobre el agua. Pero yo quería preguntarles algo a ustedes niños que me están mirando y a ustedes que están aquí. ¿Ustedes me castigarían por algo que yo no hice? No. Ah, pues qué bueno, porque yo no hice la tarea hoy. Eso es muy chistoso, pero ¿en verdad no hiciste tu tarea? Bueno, sí hice mi tarea, pero no sé si me va a salir tan bien porque no tuve mucho tiempo de estudiarla porque andaba de viaje con mi mamá y estábamos en Perú y luego fuimos a El Salvador y luego fuimos a México a unas misiones de ayuda con los niños enfermos y por eso no estaba teniendo mucho tiempo de estudiar, pero a ver si me sale. Bueno, dice, Pedro camina sobre el agua. Dice así. Presten atención. Uy, me estoy poniendo un poco nerviosa porque no he estudiado mucho, niños. Bueno, dice así. Los discípulos iban por el lago en un bote y se desató una tormenta. De pronto Jesús se les acercó caminando sobre el agua. Los discípulos estaban asustadísimos. Imagínense, si fuéramos en un bote y arranca una tormenta. Yo estaba un día en una tormenta cuando fuimos ahora a El Salvador a visitar los cantones de los poblados y ahí había una tormenta tan grande que parecía que te estaban aventando baldes de agua enormes en la cabeza y yo me asusté y eso que no estaba en un bote, estaba en un carro. Bueno, entonces Pedro gritó. No, pues sí que así que no se asusta, yo también gritaría como Pedro. Pedro gritó, Señor, si eres tú, ordena que me dirija a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven, Pedro. Entonces Pedro salió del bote y caminó hacia Jesús. Pero la muchimuchi iba al lado con un salvavidas tratando de ayudarle también poquito a Pedro, por supuesto. ¡Ay, muchimuchi! ¿Sí? A ver, aquí lo sabelo todo. Mira, que es la científica, que todo lo sabe. Mira, aquí dice, mira, Jesús le contestó, mira, aquí dice. Jesús le contestó, ven. Entonces Pedro salió del bote y caminó hacia Jesús. Punto. No hay nada más que agregar, muchimuchi. Ay, es que a mí me hubiera gustado estar ahí también para poder ayudarle a Pedro. Pero en verdad Pedro no necesitaba mi ayuda porque yo quién soy. A ver, que necesitaba la ayuda era nomás de Jesús. No necesitaba la ayuda de la muchimuchi, ni tuya, ni mía. Solo necesitamos la ayuda de Jesús. Pero pronto se asustó Pedro al ver las grandes olas en el mar. Y empezó a hundirse. Jesús se aproximó a él, lo sacó del agua y lo salvó. Jesús lo salvó cuando Pedro ya estaba así en las últimas, hundiéndose y asustadísimo con las grandes olas y la tormenta. Y estaba cluc, cluc, cluc. Entonces Jesús lo salvó. Y eso lo pueden hallar en Mateo capítulo 14, versículos del 27 al 31, niños. Bueno, amiguitos, espero que les haya gustado esta linda historia. De cómo Jesús le ayuda a Pedro cuando Pedro camina sobre el agua. Pero ahora yo quisiera cantarles algo. No sé si les gustaría una pequeña alabanza. Sí, Muchi Muchi, canta. Bueno, yo quisiera, estoy practicando a soñar porque ya llevo muchos meses practicando a soñar y hasta ahora no consigo ni un solo aplauso del público. Bueno, a ver si después de practicar más meses alguien me puede aplaudir, por lo menos cuando canto. Bueno, esto va así. A soñar. Es una composición de Andrea, ¿eh? Es una composición. Si algo sale mal, es culpa de esa güera Andrea, porque ella la compuso así. Yo nada más estoy tratando de hacerlo como ella lo hace, ¿ok? Pero ella es una alabanza que Dios le regaló que se llama Soñar. Dice, a soñar que el mundo es mejor, que no existe dolor en el corazón, con un efecto de River. Son, 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 son. Corazón, son, 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 son. Corazón. ¿Qué tal le gustó mi versión? Es como un poco rap. Es una versión un poco así rap porque va son, 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 son. Así. Así va. Bueno, amiguitos, ¿pero qué les parece si vamos mejor con Andrea y los angelitos de Jesús que se van a despedir con esta linda alabanza que dice así? ¡Vamos, niños!
¡Sí, vamos! ¡Ay, Muchi, Muchi! Siempre tan chistosa y tan payasa la Muchi Muchi, haciendo muchas travesuras, pero también tiene un buen corazón porque siempre anda haciendo el bien a pesar que es muy chistosita. Bueno, amiguitos, estamos muy contentos de haber aprendido una hermosa historia de la Biblia con nuestros amiguitos. Y ahora nos vamos a despedir con esta linda, linda alabanza que se titula El Himno a la Alegría, porque Dios es un Dios alegre. ¡Vamos, niños! ¡Sí! ¡Vamos!